¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito, ¿qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Basta, Mario, con repasar los periódicos de la ciudad de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos, intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Vamos, Real, vamos, Real. De acá nos vamos, señores, arranca el partido. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Ahí se viene el centro. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Posición adelantada cuando quedaba todo el campo libre. Iniesta. Con la pelota Sergio Busquets. Está y le pega. Apenas desviado. La calculó mal. Toni Kroos. La pelota elevada para encontrarse con Benzema. Javier Mascherano. Suárez. Neymar. Se viene el centro. Ha rechazado muy bien esa pelota. Y la pelota se va al tiro de esquina. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Y será otro córner.
Balón sin complicación para el arquero. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Lionel Messi. Levantan esa pelota que quiere ser recibida por Neymar. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Aquí está la repetición de esta enorme atajada, Mario. Bueno, mira, es la verdad que sorprende un poquito porque no estamos acostumbrados a ver a este arquero precisamente con esa seguridad. Iniesta se acerca y crea peligro. No hay que adelantarlo, a los contrarios ahora se quedan con la pelota. Sergio Ramos. Balón para Karim Benzema. Toni Kroos. Para él en la número 5. Con la pelota Carvajal. Toni Kroos. La pelota que pega en el árbitro. Luka Modric. Estaba adelantado. Todavía protesta. Está en fuera de juego. Iván Rakitic. Javier Mascherano. Ahora Jordi Alba. James Rodríguez. Pelota que gana el Tour. Está Cristiano esperándola. Gana la pelota en su área. Pelota de Dani Alves. ¿Qué pensás que haga este jugador el día de hoy? Cuidado con ir tantas veces al ataque. Su zona está creando muchos problemas por esa parte. Con la pelota Sergio Busquets. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Toni Kroos. Luka Modric. Cristiano Ronaldo. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Balón para Karim Benzema. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Pelota de Dani Alves. Messi. Se viene un lateral. Luka Modric. La tiene Gareth Bale. Toni Kroos. Con la pelota Carvajal. Marcelo. Modric. Balón para Karim Benzema. Bien, así se ejecuta. ¡Baile pega! ¡Zapatazo! ¡Gol! Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Nuevamente el partido 1-0. Iván Rakitic. Messi. Iniesta. Pase va, pase viene. Nadie los detiene. Iniesta. Que le traigan una limusina por... Está y le va a pegar. Tiro libre y a muy buena distancia.
verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos. Dole, que dole, que dole, pateando la pelota. El gol ha sido para el Barcelona. No es de extrañar, le pega como los dioses. Termina siendo un golazo, Mario, pero tenemos que hablar del arquero, ¿no? Por lo menos mejor parado pudo haber estado. ¡Ole, lindo tonto! Con la pelota Carvajal. Marcelo. Toni Kroos. Con la pelota Carvajal. Empiecen a cantar, señores. Ole de un lado, ole del otro. Con la pelota Sergio Busquets. Se acerca a zona de ataque. Han perdido la posición de la pelota. Luka Modric. La tiene Gareth Bale. Ahora es el contrario el que tiene la pelota. Ivan Rakitic. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Suárez. Se están enfrentando por la pelota. Toni Kroos. Marcelo. Toni Kroos. Con la pelota Carvajal. Ivan Rakitic. Suárez. Luisito Suárez. Iniesta. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Con la pelota Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo. La juegan mal y regalan la pelota. Ivan Rakitic. La chimbomba que cambia de dueño. Modric. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Pelota de Dani Alves. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¿Quién para rematar el centro? Marcelo. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Se viene lateral en ataque en zona de peligro. Lionel Messi la mandó con chanfle. El asistente que levanta la bandera fuera de juego. Con la pelota Carvajal. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Pelota de Dani Alves. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Neymar necesita cruzar bien la pelota.
¡Messi! Ahora Jordi Alba. Ivan Rakitic. Y en el cruce de la pelota al área. Balón afuera, es tiro de esquina. Saque de banda que puede dar ventaja. Con la pelota Carvajal. El central que dice que se termina la primera parte de este 1-1. Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo. Cristiano Ronaldo. Modric. Gerard Piqué. Con la pelota Sergio Busquets. Modric. Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Pelota de Dani Alves.